I'm just calling to say I... Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a nuestro siguiente video. Mi nombre es Jonathan y mi flyer. Bueno, el día de hoy les vamos a compartir las técnicas de uno de nuestros ejercicios favoritos, porque necesitas muy poca fuerza para hacer este elemento, pero necesitas bastante técnica, pero eso es lo que les vamos a explicar el día de hoy. Es un par de manos o un handstand. Recuerdo la primera vez que conocí este ejercicio fue en un Cup Tour Mazatlán con el equipo de Diablos Extreme, si no me equivoco, hace como unos 6 o 7 años. Ellos hicieron un par de manos asistido, hicieron un regreso asistido, todos nos volvimos locos. Después de esa competencia, todo el mundo quería empezar a intentar ese nuevo ejercicio que había llegado a México. Hay una diferencia muy grande entre las flyers que aprendieron gimnasia antes de ser porristas y las flyers que están aprendiendo su gimnasia a la par de ser buenas flyers. Las flyers que fueron gimnastas, es mucho más sencillo aprender este ejercicio porque involucra un parado de manos que obviamente ya lo hicieron anteriormente en el piso. Entonces, todas las progresiones y ejercicios que les vamos a mostrar el día de hoy es pensando en todas las flyers que se les complique incluso hacer un parado de manos en el mismo piso. Sin más que decir, vamos allá. El elemento que vamos a empezar a trabajar es una subida de Suiza. Vamos a cerrarnos ese movimiento a hombros que le llevamos periquito, así que todas las explicaciones serán para hacerlo directo. Primeramente vamos a cuidar mucho que los brazos estén totalmente bloqueados por parte de la flyer y las manos en esta posición. Para mí el agarre con la flyer me resulta muy cómodo ponerlo de esta posición. Apoyar mi dedo índice en su mano. Hay quienes usan dos dedos, hay quienes colocan su mano de esta forma, pero a mí esta posición es la más cómoda. Tenemos que evitar flexionar excesivamente las muñecas, que esto es lo que hará que se lastimen tanto las bases como las flyers. Vamos a empujar un poco hacia el frente hasta tener esta posición. Vamos a colocar las manos pegadas a las piernas y así, en el momento que empujamos, nos damos un poco de soporte con las piernas de la flyer. Vamos a evitar separar las manos, porque esto ocasionará que lancemos a la flyer a un lado o al otro. Pegamos en las piernas y así tendremos un movimiento más sólido. Ahora vamos a hablar de la flexión de la flyer y de la flexión de la base. Vamos a cuidar que en nuestra flexión tengamos la espalda derecha y así la flyer iniciará a subir y después nosotros continuaremos con el movimiento. Este es nuestro primer ejercicio a trabajar para poner en práctica todo lo antes mencionado. La flyer salta lo más que pueda y con sus piernas totalmente extendidas. Ahora, sumado al movimiento anterior, la flyer va a agrupar un poquito hacia arriba. Haremos todas las repeticiones que sean necesarias hasta que nuestros brazos lleguen a la extensión y con mucha fluidez. Entonces, el primer movimiento sería estirar. Segundo movimiento, levantamos las rodillas en una posición agrupada. Y tercer movimiento, vamos a meter un poco la cabeza como una rodada al frente, al mismo tiempo que vamos a levantar las pompis para llegar al par de manos. La flyer debe mantenerse en una posición agrupada hasta llegar a una posición vertical y empezará a abrir sus piernas. La base va a regresar sus manos suavemente hacia sus hombros para así ayudarle y darle más comodidad a nuestra flyer. Antes de que intentes este ejercicio, quiero mencionarte que no debes hacer elementos que no dominas sin un spotter para cuidar de la flyer, pero a la vez, cuidemos que los descensos sean controlados y hacia atrás, para que la flyer haga contacto con el piso con sus mismos pies. Cuando la flyer esté en el descenso, giremos un poco el cuerpo y asistamos la bajada con un brazo para disminuir los impactos de ella. Ahora vamos con las posturas de nuestra flyer. Primeramente nos enfocaremos en los brazos, que debemos colocarlos pegados a nuestros oídos y la mirada siempre dirigida a nuestras manos, sin jalar la cabeza en ningún momento. En nuestro primer ejercicio, vamos a colocarnos cerca de una pared y con un pequeño salto llevamos la espalda a ella y en una posición agrupada.
Una vez apoyada en la pared, cuidemos mucho que la espalda no esté arqueada. Tratemos de pegar todo el cuerpo para tener una postura mucho más limpia. Como segundo ejercicio, empezaremos a extender los pies, pero agregamos y mantenemos una postura un poco carpada, firme y sólida, por unos 20 segundos. Que esta es la posición en la que deberás estar sobre tu stone. Ahora en nuestro tercer ejercicio, la flyer hará pequeños saltos para mecanizar que se debe levantar la cadera al parado de manos antes de levantar los pies. Ahora la flyer hará saltitos levantando la cadera y las rodillas agrupadas para después estirarlas controladamente. Ahora vamos a analizar un poco de posturas a tener en cuenta para tener un mayor control antes de lanzar a nuestra flyer. Tenemos que cuidar que la flyer siga una línea con su base en lo mayor posible. Cuidemos que nuestras muñecas estén siempre por encima de nuestros codos. La separación de las manos deben de ser lo más cercano a la distancia que hay entre los hombros de la flyer. Ahora nuestra flexión tiene que ser controlada, profunda y muy suave, cuidando que la espalda permanezca lo más erguida posible. Cuando vamos hacia abajo, la flyer tiene que mantener su postura y justo en el momento que empujamos hacia arriba, la flyer baja las piernas extendidas, llevando sus pies lo más cerca a sus manos. Explicaremos aún con más detalle. En los dos tiempos que dura mi flexión, la flyer mantiene su postura. Nunca pierde la visibilidad de las puntas. En este momento que estamos empujando, ya no cargamos el peso de las piernas. Y entre menos tiempo exista entre soltar las manos y recibir los pies de la flyer, el impacto será mucho menor. Así que si ambos respetan esos tiempos, harán que se vea que este es un elemento muy sencillo, aunque la base no sea muy fuerte. Si no logras retomarlo después de varias repeticiones, te recomiendo trabajar este ejercicio sin soltar ni lanzar a la flyer para evitar golpes innecesarios, aunque en ocasiones no nos salvaremos de ellos. Yo te recomiendo trabajar con números contando dos tiempos en el descenso y dos tiempos en el lanzado. Así podemos contar 1, 2 y 3, 4. Y así será más sencillo coordinarse entre la base y la flyer al mismo tiempo que se vea más perfecta una rutina con varios parados de manos sincronizados. Ahora vamos a mostrarte algunos de los errores que son muy comunes al intentar este ejercicio. Si la base se para más rápido que la flyer, no será muy difícil subirla. Tener las manos muy separadas o muy arriba de los hombros, desperdiciarás mucha energía que realmente la necesitas para tu lanzado. Separar excesivamente las manos ocasionará que la flyer se canse innecesariamente. Si los rebotes son muy rápidos y bruscos, así como hacer arriba, y abajo, no será claro para la flyer dónde tiene que bajar los pies. Si la flyer arquea o hace un carpado de más, volará mucho o anticipará el regreso, aparte de que no es estético visualmente. Si la flyer no carpa el regreso, tendremos que lanzar con más fuerza, así como recibir un impacto mucho más fuerte. Si la flyer baja los pies antes de tiempo, solo pateará las manos de su base y ni siquiera podremos lanzar. Pues una recomendación para ustedes, niñas flyer, trabajar aparte, hacer fuerza de brazos y fuerza de abdomen para que cuando vuelvas a intentar el movimiento pueda ser un poco más fácil. Sean pacientes, bases, con sus flyers, porque es un ejercicio muy bonito, pero tienes que hacer bastantes repeticiones hasta que esto sea cómodo. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.